Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo de La Moral Deportiva. Aquí nos quedamos. Estamos transitando la 15ª temporada en forma interrumpida en la televisión rosarina. Por supuesto, La Moral Deportiva te ofrece esas notas que no vas a ver en ningún otro programa deportivo o similar. Estamos en Complejo del Parque, gracias a Claudio Santoro y a toda la gente, aquí en Ituzaingó 1951, gracias a la gente de Óptica del Boulevard por los lentes, por los anteojos y por la atención que nos brindan permanentemente. Ya vamos a comenzar con la primera nota, pero antes, por supuesto, como siempre les digo, en cada uno de los programas, para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier. Y la gente de Descanso Pleno tiene la mejor atención, atiende ahora los sábados a la tarde y te ofrece todo esto. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña cuando... Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, la primera nota que tenemos para ofrecerles en el programa del día de hoy tiene que ver con penales. Penales insólitos, penales graciosos, que vamos a disfrutar juntos, por supuesto, a la manera y al estilo de La Moral Deportiva. Play, David. Y he aquí un tiro penal divertido que ya se ha convertido en un clásico. El disparo, el gran trabajo del guardameta, la celebración antes de tiempo y un balón que tenía sus propios planes. Oh, does he click on the pressure? That's why. Wait a minute. What just happened? Blake Friesen saved the ball. Have a look at this. Ball balloons up in the sky. Blake Friesen celebrates points. Celebrate to earn. Blake Friesen! Wow. Absolutely wow. Oh my, oh my. No, en serio, es un verdadero clásico. Aquí también participó el poste del arco. Quizás quería consolar a este jugador desesperado. Vale, muchacho, te ayudaré a marcar tu gol. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Variedad, calidad, las mejores camperas para papá están en Thompson y William, San Martín 932, en la ciudad de Rosario. La mejor atención, el mejor precio, la mayor variedad. Pero vení, mirá estas camperas para papá, espectacular. ¿Dónde la encontrás? En Thompson y William. Discúlpenme, yo sigo midiéndome lo mismo. No me queda bien, ¿está? ¿Es cierto, Juan? ¿Me queda bien, Juan? Seguimos en La Moral Deportiva, les voy a presentar la segunda nota en el programa del día de hoy. Es algo histórico realmente que los hinchas de Boca van a recordar o van a revivir y algunos van a ver por primera vez. Les vamos a ofrecer el último penal atajado por Hugo Orlando Gatti. Sí, fue el último penal atajado de Gatti como profesional. Esto ocurrió, por supuesto, cuando atajaba en Boca Juniors y se lo ataja a Insúa. Este es el momento en el que Hugo Orlando Gatti ataja su último penal en su carrera como profesional, por supuesto, defendiendo el arco de Boca Juniors. ¿Dónde lo vas a ver? Aquí, en este momento, en esta edición de La Moral Deportiva. Larga buscando a Gurrieri, que escapa, va Gurrieri, va. A ver, se escapa Gurrieri y lo tocaron ahí abajo, penal. Sí, señor. Penal. Ninguna duda. Sin ninguna duda, Abramovich se pone afuera del área para decir yo lo toqué afuera. Nosotros podemos observarlo. Gurrieri que le toca la pelota.
la raya es adentro, en el caso de que hubiera sido sobre la raya, pero Abramovich salía desde adentro del área hacia afuera y cruzó la pierna adentro del área. 2-0 penal que favorece Estudiantes. Aquí va, ahí está el cruce, lo toca adentro, evidentemente. Va a tomar Insúa. Sí, lo tocó adentro. Va Insúa, va. Insúa, Gatti, 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 2-0. Bien, Gatti yendo hacia su izquierda, le pega débil Insúa. Y Gatti quiere retener y pasa a tener récord del fútbol argentino atajando penales. Servicio técnico y accesorios para tu celular. Agpluscel. Encontranos en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Agpluscel. Llámanos al 153-616337. Agpluscel. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. DMX Eventos. Sonido para bandas, iluminación, proyecciones en pantalla, decoración de interior y exterior. Todo tipo de eventos. Teléfono 0341 155 703306. Búscanos en Facebook. DMX Eventos. Nueva nota en la moral deportiva y ahora vamos a presentar algo realmente insólito. Maradona como director técnico. Sí, ¿a dónde? En este momento lo que le vamos a presentar es algo realmente que ocurrió ya hace algún tiempo. Pero para que vean que Maradona dirigió a un grande del fútbol argentino. Al último campeón del fútbol argentino. Estoy hablando del Racing Club de Avellaneda. Diego Armando Maradona asume como técnico de la academia, fíjense. La firma del contrato, muy contento, asumís en Racing. Sí, sí, contentísimo porque estamos a un paso de entrenar un equipo grande de la Argentina. ¿Cuál es tu balance después de haber dirigido a Mandillo? ¿Cuál es tu balance como técnico? Era positivo al máximo. Nosotros nos fuimos de Mandillú con unas ganas enormes de seguir trabajando. Lo que pasa es que no podíamos seguir haciéndolo porque Cruz se metió dentro del vestuario y en el vestuario mando yo. Eso no se permite, un técnico no lo debe permitir. No, absolutamente. Es lo primero que hablamos con Juan y Juan entendió perfectamente. Para terminar, un mensaje a la hinchada de Racing. Bueno, que le vamos a dar trabajo, disciplina y por sobre todas las cosas un equipo agresivo. Provincial es Deportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Supergato. Baldes 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Servicentro Caraza, 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción, renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Una nota más en la moral deportiva y hay algo que me han pedido, me han solicitado permanentemente. Temporada 1 de la moral deportiva, año 1995. Y una nota que era un clásico en aquel momento. Por si algunos la quieren volver a ver,
acá se lo vamos a ofrecer. Si algunos lo quieren revivir, acá se lo vamos a ofrecer. Año 1995 aparecían dos personajes, Elizardo Gómez Buñón y Alberto Miembro, relator y comentarista. En ese momento estaban anunciando lo que eran los goles de la fecha de ese torneo que se estaba disputando. Año 1995. Esta es una nota retro de La Moral Deportiva, porque lo han pedido, porque lo han solicitado. Elizardo Gómez Buñón, Alberto Miembro, nota de la temporada número 1 de La Moral Deportiva, que acá lo revivimos. Disfrútenlo. Vamos a presentarles los goles de esta 15ª fecha del campeonato, el torneo de apertura 1995, con nuestros bellos relatos de Alberto Miembro y de Elizardo Gómez Buñón. Vamos a ver los goles de la fecha aquí en La Moral Deportiva. Aquí estamos. El primer gol, Isquia para Racing. El segundo de Racing de tiro libre lo hace Mancinelli. Golazo. Cincunegui para Racing, acá lo tenemos. Cincunegui, gol. Ahora para Vélez Sarsfield, el primero lo hace de esta manera Pizerni. Empata Vacas para Colón. Y el 2-1 definitivo para Vélez lo hace Sacardi. Acá lo tenemos, Bravo para River Plate. Bravo, gol de Bravo. Bravo, Bravo. Ahora el primero de News, de cabeza, Brandoni. Acá lo tenemos a Fanesi. Mire qué juega de Fanesi. Fanesi es el que hace el gol, el sarto. Perdón, Fanesi gol. Ahora el último de News All Boys, Rivolsi. Estelic para Estudiantes. El segundo de Estudiantes lo hace Ali. Mohamed. Bausa. Mirá el patón. Gol de Bausa. Y el cuarto de Estudiantes lo hace Puleri. Anzarda para Ferro. El primero de Huracán de penal, Aldis de Azcoechea. ¿Cómo? Perazo para Gimnasia y Grima de Jujuy. Y el segundo de Huracán sobre la hora lo hace Trocero. Qué claro este gol. Riquelme para Belgrano de Córdoba. ¡Qué gol de Riquelme! Para Belgrano el segundo lo hace así, de esta manera, Sanabria. Y Barberón para Gimnasia y Grima de Gimnasia y Grima. Argentino Junior. Argentino Junior, cambié de camiseta. Y ahora vamos a ver el primero de Banfield, golazo de Spotorno. Rifurcat para Gimnasia y Grima de La Plata. Rifurcat. Y el último de Gimnasia y Grima de La Plata lo hace Merlini. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Mercadito Urbano, las mejores frutas y verduras, ensaladas, licuados, bebidas, verdulería, frutería, dietética, artículos de almacén, Rioja 1081, envíos al 421-0573, descuentos a jubilados 10%. El Mercadito Urbano, pregunta por la promo Bolsones, Rioja 1081, envíos 421-0573, Rosario. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Lo que vamos a vivir en este momento tan especial de La Moral Deportiva ocurrió en el año 1984. Tiene que ver con un partido entre Vélez 1, Boca 2. Este es el último partido de otro grande de nuestro fútbol argentino que después se convirtió en un director técnico muy, pero muy exitoso. Dirigió Vélez, dirigió Boca, dirigió la Roma de Italia, nunca dirigió la selección argentina, pero bueno, ese es otro tema. Estoy hablando de Carlos Bianchi, sí, el pelado Bianchi, pero ustedes en su gran mayoría lo conocen como director técnico. Ha sido un gran goleador, vestía la camiseta número 9 de Vélez.
por supuesto también brilló en el fútbol francés, pero aquí vamos a ver el último partido de Carlos Bianchi con la 9 de Vélez. Esto ocurrió en un encuentro entre Vélez y Boca año 1984 y nosotros, sí, nosotros tenemos las imágenes, fíjense. Y el primero, Mendoza, que le pega desde la esquina, Ricardo Gareca, que se afensa y bate a Navarro Montoya. Y aquí vendría el empate, dos minutos después. Ese es Carlos Bianchi, que se despidió del fútbol argentino. Valerio no llegó, Vázquez antes, marcando el 1-1 para Vélez. Allí, otra vez, Bianchi, como siempre. El remate de Bianchi, lo desvía Valerio. Sigue la trayectoria de la pelota y Vázquez, que llegaba, pone el 1-1. Y vendría a los 27, siempre en el segundo tiempo. Gareca, que se iba, Cuchufo, que le comete penal, y el propio Ricardo Gareca, el goleador de Boca Juniors, que con este zapatazo impresionante pone el 2-1 para Boca. A Puro Huevo, elaboración a la vista, sin conservantes, envíos a domicilio. A Puro Huevo, lo mejor en pastas. Boulevard Seguí 1259, teléfono 464-0209. Primera Clase Remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera Clase Remis. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Vengo a jugar un numerito. Perdón, usted es el que me avisó, sí. Me mandó un mensajito y me dijo, voy a jugar el 41. ¡El 41! Ahí está. ¿Sabe qué es el 41? No. El cuchillo. Y quiero un chiste de cuchillo. No. Entonces esto es el tipo 45 años y hace un listing. Se lo quiere mostrar a todo el mundo. Sí. Mira, chica caminando y dice, ¿qué te parece? ¿Qué edad tengo? No sé, dice 40. Dice, no, 45. Aquí os quiero, ¿qué edad tengo? No sé, señor, 38. Dice, no, 45. Se pone la cola del banco. Dice, una mujer está, dice, ¿qué edad le parece que tengo? No sé, 30. Dice, no, 45. Se sube a un colectivo una viejita. Toda viejita, chiquitita. Ah. Dice, señora, ¿qué edad le parece que tengo? Dice, mire, señor, yo le hago sexo oral y le saco la edad justa. Uy, le llama la atención, le llama la atención. Se van a traer un árbol, la viejita se acomoda, está calentador. Bueno, y efectivamente hacen eso. Dice, a ver, señor, ¿qué edad tengo yo? Dice, usted tiene 45 años. Dice, ¿cómo hace? ¿Usted le hace sexo oral y le saca la edad? ¿Sí le saca la edad a la gente? Dice, no, lo escuché, estaba atrás suyo en la cola del banco. Agencias Joker, San Martín 1480 y sucursales. Señoras y señores, el fútbol es pasión y locura. Eso no hay ningún tipo de dudas. Y nosotros tenemos aquí algo que se hizo viral en las redes, pero que lo queríamos compartir con ustedes, con toda la audiencia de La Moral Deportiva. Es la ira de un hincha que dice muchas verdades. Pero por supuesto, como les dije, el fútbol es pasión y locura. Y acá lo van a poder disfrutar. Realmente impresionante este hincha. Y todas las cosas que dice, si no lo vieron, fíjense, la ira de un hincha, la próxima nota de La Moral Deportiva. Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin hacer nada, jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, $6,000, $5,000, no sé cuánto salen, ponele $3,000, $4,000, están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias, que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos, que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira, que sale $800, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo, el arco tiene 7 metros 20 por 2,40. Te aplauden cuando salís a la cancha. ¡La concha de tu madre, no sabés parar una pelota! ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro! ¡Y haces así, se la pasás mal! ¡Hijo de puta, no me puede pasar a mí!
viajes y turismo. Una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado. La experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. Vamos a participar de los 45 años de Publitur, empresa de viajes y turismo, aquí en Rosario. Para ello vamos a realizar una fiesta que va a coincidir con mi cumpleaños el día 30 de junio, que es domingo, al mediodía, 12 y media del mediodía, en el salón principal del Club Argentino Sirio, en la calle Italia, entre San Luis y Rioja. Vamos a tener una recepción de empanaditas, bruchetas, sanguchitos, de copetín. Luego vamos a tener un primer plato de entrada, que van a ser crepes de jamón y queso y de verdura. Después un plato principal que va a ser pollo arrollado con papas y con crema de puerros. Vamos a tener, por supuesto, la bebida, vino blanco, vino tinto, soda, cerveza, gaseosas. El postre, que va a ser un charlotte. Y finalmente vamos a tener el baile, la diversión. Va a haber un disc jockey, va a haber músicos, va a haber cantantes, va a haber bailarines. Y como siempre en Publitur, en todas las fiestas de Publitur, va a haber sorteos. Te repito, el día 30 del mes próximo, 30 de junio, al mediodía, en el salón principal del Club Argentino Sirio. Las entradas ya las tenemos en venta aquí en Publitur, en la calle Ceballos, 16:30, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ese costo es de 750 pesos, pero si las entradas las sacas en forma anticipada en Publitur, te van a costar 690 pesos. Por lo tanto, vení, reservala con un 30% o pedilas por teléfono y te las enviamos. No te pierdas esta fiesta, la Publifest de los cumpleaños. Y si cumplís años en el mes de junio, vení a festejarlo con nosotros. La vas a pasar muy bien. No te olvides. Publitur. Viajes y turismo, una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado. La experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. ¿Pensás viajar a Salta para comer empanadas? Relájate, ahora tenés Buono Empanadas. Cocinadas al horno de campo o fritas. Imagínate un mediodía, una tarde o una cena. Empanadas tradicionales con ese sabor único del norte, pero en 27 de febrero y Entre Ríos. Buono Empanadas. Llámanos al 482-3789 o 481-5557. Buono, en su tradicional esquina de 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, hasta aquí llegamos con este nuevo capítulo de La Moral Deportiva. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Nos estamos despidiendo, agradeciéndole una vez más a las instalaciones que nos brindan cada semana a la gente del Complejo del Parque. Aquí estamos, en Complejo del Parque, Ituzaingó 1951, en la ciudad de Rosario, Claudio Santoro y toda la gente. Un agradecimiento muy especial, la gente de Óptica del Boulevard, 27 de febrero, 11:49, una variedad de anteojos, de sol para leer, la mejor atención. Un saludo grande a la familia Gambetta y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a David Tinerello y a toda la gente que siempre está con nosotros apoyándonos, a los auspiciantes, a todos los que hacen posible que siga en esta temporada 15, en forma interrumpida en la televisión rosarina, La Moral Deportiva. Y gracias a ustedes que nos ven cada semana y que están permanentemente acompañándonos. Señoras, señores, nada más, nos vamos, nos reencontramos en cualquier momento. LB, porque lo vamos, o mejor dicho, LF, porque lo fuimos.